Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la firma del convenio Plan de Recuperación de Aprendizajes entre la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Saludamos al alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, señor Christopher White. Saludamos también al concejal Roberto Soto. Saludamos a la concejala Karina Leyton. Saludamos también a quien nos acompañan, al director de Educación e Infancia de la Comuna de San Bernardo, señor David Rojas. Saludamos también a Nicolás Vicente, jefe técnico pedagógico de la Dirección de Educación e Infancia. Saludamos y le damos la bienvenida también a nuestros invitados, a Leonora Reyes, directora de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en representación del decano, señor Carlos Ruiz Schneider. Saludamos también a Pablo González, el subdirector de Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Y queremos también agradecer la asistencia a esta hora de la tarde de Claudio Bielma, director de la Escuela Básica Luis Sepúlveda. Joyce de la Cualca, directora del Liceo de Adultos Pucará de Chena. Aplausos. Y saludamos también a Cecilia Robledo, directora de la Escuela Básica Abraham Lincoln. Y por supuesto saludamos a nuestras vecinas y vecinos que nos siguen a través de esta transmisión por nuestras redes sociales de la ilustre Municipalidad de San Bernardo. Durante el mes de marzo se realizó la toma de los diagnósticos integrales de aprendizajes DIA, instrumento de evaluación construido por la Agencia de Calidad que permite evaluar los aprendizajes académicos y socioemocionales. En nuestros establecimientos municipales, la aplicación de este instrumento evidencia una significativa pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia, existiendo un número importante de estudiantes de tercero, cuarto y quinto básico que no logran las habilidades de electro, lectura mínimos como para considerarlos sujetos de alfabetización. En este sentido, hoy se realizará la firma del convenio entre la Municipalidad de San Bernardo y la Universidad de Chile con la finalidad de desarrollar un plan de recuperación de aprendizaje que busca fijar estrategias de nivelación y también recuperación de aprendizajes en nuestros 41 establecimientos municipales. Este plan de recuperación aborda los aprendizajes de manera integral, concentrándose preferentemente en los aprendizajes de lenguaje, matemática y los aprendizajes socioemocionales. A continuación... Invitamos en representación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, queremos invitar a la directora de extensión de la Casa de Estudio, señora Leonora Reyes, para que nos entregue sus palabras. Muy buenas tardes. Saludo, eh, comenzando por el alcalde Christopher Huay. Alcalde de la Municipalidad de San Bernardo, David Rojas, director de Educación e Infancia de la Comuna de San Bernardo, Nicolás Vicente, jefe técnico pedagógico de la Dirección de Educación e Infancia, Pablo González, subdirector de Saberes Docentes de la Universidad de Chile, Claudio Bielma, director de la Escuela Básica Luis Sepúlveda, Jocelyn de la Cuadra, directora del Liceo de Adultos Pucara de Chena, Cecilia Rubledo, directora de la Escuela Básica. Abraham Lincoln, autoridades del municipio en general, eh, equipos directivos de los establecimientos en general, las comunidades educativas de la comuna, ciudadanas y ciudadanos. En representación de la decanatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, me es muy grato y es en realidad un honor encontrarme siendo parte de esta importante y estratégica actividad. ¿no? Tanto porque fortalece lazos históricos entre la Universidad de Chile y el sistema escolar que se remonta desde el siglo XIX, cuando la Universidad de Chile era súper intendencia, pero en ese momento era más bien una institución que apadrinaba. ¿no? Pero esto, después de, del siglo XX y de mucho recorrido, movimientos, ¿no? ya comienzan a generar más bien diálogos entre ambas instituciones y eh, se crea el instituto pedagógico se desarrollan eh, profesores de enseñanza media en la primera mitad del siglo XX después estudian, eh, profesores de educación básica a partir de los años 60 sí después va a aparecer la formación de educadoras y educadores de párvulo entonces tenemos una larga historia en términos de, de formación eh, pero más importante en realidad incluso que estos lazos históricos es eh, los lazos que reconstruye en la actualidad y de que esta unión se ponga hoy día activamente al servicio de la ciudadanía y en especial de los niños y niñas de San Bernardo. ¿No? Entonces, eh, en, en este contexto, ¿no? que sabemos que la pandemia no pasó en vano, eh, ni, para nuestro estado eh, ni para nuestros estados socioemocionales, ni para nuestros... Eh, distintos desarrollos, sabemos que para los niños y niñas, ¿no? sin duda, y los de contextos más periféricos, han sido incluso más perjudicados que los y las adultas. Entonces, esto sucede en un marco mayor de eh, desatención histórica de lo público, sabemos, y de la educación pública en específico. Esperamos, entonces, con la firma de este convenio y otros por venir, eh, ser unos comprometidos colaboradores, no solo de la recuperación de ciertos aprendizajes en específico, sino de la formación de los futuros y futuras ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo de las políticas públicas que tengan como horizonte la justicia social y la equidad. Agradecemos a, a la invitación eh, a la ilustre Municipalidad de San Bernardo en especial y a su dirección de, de educación por la confianza depositada en nuestra Casa de Estudios, la cual esperamos se mantenga en el tiempo. Confiamos en que este trabajo redundará en el fortalecimiento de la educación pública de la Comuna, tarea para la cual nuestra facultad ratifica su compromiso. Muchas gracias. A continuación, invitamos al alcalde de la comuna de San Bernardo, señor Christopher White-Bahamonde, para que también nos entregue su mensaje. Muy buenas tardes. Quiero saludar también a quienes nos siguen por las redes sociales, vecinos y vecinos de San Bernardo. Por cierto, quienes nos acompañan en esta sala, al equipo de la Universidad de Chile, que para nosotros es un honor y un privilegio tener. A la universidad más importante de Chile, y día firmando un convenio con esta ilustre municipalidad. Para nosotros es un honor y un privilegio. Eh, saludo, por cierto, también a nuestras concejales y concejales, eh, al director de educación y a nuestros directores que son nuestra voz en los distintos establecimientos educacionales con las distintas carencias y problemáticas que día a día nos toca vivir. Sin duda, esta materia es fundamental para nosotros eh, después de dos años de estar en pandemia. Nos hemos encontrado en primer lugar con serios problemas sociales y emocionales en nuestros niños, que ha significado que lo habitual del aprendizaje haya pasado a un segundo nivel y más bien esté hoy día enfocado en cómo fortalecemos la convivencia escolar, cómo aprendemos a convivir nuevamente. Entonces, en esa perspectiva de poder generar un plan de convivencia escolar donde nosotros... Hicimos un esfuerzo importantísimo para crear un manual de convivencia a propósito de un trabajo intersectorial entre los distintos departamentos municipales. Creo que este convenio nos va a ayudar bastante y mucho respecto a lo que viene una vez que comencemos a normalizar lo que es volver a la sala de clases, cómo recuperamos los aprendizajes perdidos. Y en eso, tener la posibilidad de que la Universidad de Chile, con su trayectoria, con su historia y con su conocimiento, nos muestre un camino y nos muestre alternativas para eso. Créame que nos sentimos muy orgullosos y muy privilegiados de esta oportunidad. Así que yo estoy más que feliz de poder hoy día firmar un convenio de trabajo conjunto donde nosotros también le hagamos llegar a la academia la realidad que nos toca vivir y enfrentar y cómo desde esa realidad los aprendizajes se pueden traspasar de mejor manera. Así que agradezco mucho esta oportunidad y estoy seguro que para la comunidad de San Bernardo también es una tremenda noticia porque la educación pública para nosotros también es fundamental. Una educación pública, gratuita, laica y que no selecciona dependiendo ni de edad, ni de color, ni de creencia, sino más bien de la necesidad de educarse para formar una mejor ciudad y un mejor país. Así que muchas gracias por estar acá. A continuación, invitamos al alcalde de San Bernardo y también a representantes del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile a pasar adelante para firmar el presente convenio entre ambas instituciones públicas. Queremos invitar también a nuestro, a nuestro concejal, concejalas y nuestras directoras y directores a pasar adelante para tomar una fotografía oficial para los medios locales. Invitamos también al director de educación. Pasar adelante. Agradecemos la participación de todas y todos en esta importante firma de convenio, el cual sin duda reforzará la educación de nuestras niñas y niños en nuestros establecimientos municipales. Nos despedimos y nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Buenas tardes.